Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tears of the Kingdom. Continuamos la aventura. Estamos en la ciudad Zora, ¿vale? Y tenemos que volver a hablar con Sidon después de limpiar la figura de aquí. De los Zora. Tenemos que volver al parque de Mipha. ¿Tenemos el teletransporte? No, no tenemos teletransporte. Este es el monte del trueno. ¿Recordáis si jugasteis a Breath of the Wild? Es donde teníamos el centaleón de las flechas de trueno. Vale, pues tenemos que regresar allí. Así que vamos a poner camino hacia allá. A ver si nos acordamos del camino. Parece que tengo drift, ¿eh? Tengo algo de drift. ¿Te das cuenta? Me gira casi todo el rato hacia la izquierda. Tendré que hacer un reconocimiento. Vamos a probar, si no hay una interrupción. Vale, ahora aquí es. No encendí las luces de atrás. Bueno, es igual, ¿verdad, gente? No. No afecta mucho. ¿Cogimos una lágrima para subir allí? Es posible, ¿no? Claro, es que aquí en el otro volvíamos, subíamos con el traje Zora. No hay ninguna lágrima aquí que me pueda ayudar. No hay nada, ¿eh? El otro día no pude llegar a la torre aquella. A la torre esa de allí. Y ahora no puedo llegar arriba otra vez. ¿Cuál es el chiste aquí? Tiene que haber algo de luz. No me quite vida. Ah, por aquí se puede subir. Esto estaba antes. Este embrazado de igual no estaba, ¿no? Bueno, claro, si han puesto eso del parque de Mipha ahí como lugar de interés de los Zora, han ampliado también ellas. Y esto no lo recuerdo. Ah, sí, claro. En base oriental, aquí es donde estaba la bestia. Vale, pero a partir de aquí, llegar ahí arriba, ser un... Hostia.
comer. Ah, tanto para nada. ¿Qué armas tengo? Vale. Esta piedra. No era un círculo aquí de piedras, ¿no? Y flecha. ¿Cómo llego ahí arriba, tío? Cueva Monte de Trueno. Mierda. Vale, mal. ¡Ey, tío! ¡Link! ¡Cacha! Me ha liado, ¿no? Pero aquí no puedo subir porque está mojada. Ahí. Hay graves problemas. Graves problemas, no, a ver, de aquí salgo, pero el problema es llegar arriba del otro lado. Esto lo ha dado, hostia. Bueno, está desde el principio. Por ahí. Uf, pero aquí. A ver, donde al principio no. Me va a costar llegar allí, ¿eh? Dale, Tureli. Ah, vale, toco. Llega más profundo. Poder subir. No creo que pueda. Un poco de suerte. Vimos que se acaba la estamina, comemos algo para no morirnos del golpetazo. Aunque depende si la queda muy grande. Es que me llevo igual. Vale. ¿Qué hemos llegado? ¿Qué hemos llegado? Espérate. Vale. Ahí hay una. Sube. La otra tan tonta que estamos dando, ¿no?
Hay muchos, ¿eh? Ah, vino por aquí. Yo tengo bomba, ¿no? Pero un Kissy va directo. Vaya. Sí, espérate, ese no era el plan que tenía yo. ¿Imaginas que ahora me matan por un golpe? Este que me ha muerto. Ah, tío, mandoble no me gusta. Con esa espada de topacio. Esa combinación más rara dice ahí. Los soldados. Arco lethal. Flechitas. Bueno, hemos gastado muchas flechas, ¿eh? Por lo que me den de recompensa es poco. Espada de soldado. ¿Hay otro? Bueno, otro, ¿no? Sí. Ah, se ha quedado bug. ¿A ti? Oh, un cofrecito. ¿Dónde está mi recompensa? Ahí arriba. Recupera, Link. ¿Aquí está el cofre? Boomerang de Centaleón. Vale. Bueno, hemos rumbado, gente, que nos hemos desviado de mucho. Tenemos que ir allí. Mira, ahí está la figura de Mipha. Sidon. Hola de nuevo, Link. ¿Ya te has pasado por palacio?
Ya veo, así que el fango sigue contaminando toda la región. Bueno, me alegra ver que Jonah se encuentra bien, así como el resto de la tribu, dentro de lo que cabe. Muchas gracias por informarme, Link. Por cierto, no dejo de darle vueltas a lo largo a algo desde la última vez que hablamos. Despertaste en una isla flotante, ¿no? El cielo, lo sabía, el cielo es la clave de todo. Perdona, llevo un tiempo preguntándome si el fango que se ve por aquí procederá de alguna de esas islas celestes. Por ello he enviado a un erudito a investigar las ruinas y de los textos antiguos relacionados con el cielo. Me temo que no puedo hacerlo yo mismo, ya que, como ves, este fango requiere toda mi atención. Verás, el agua de este manantial llega a toda la región de los Zora. Estoy usando mi poder de controlar el agua para retirar el fango y limpiar el manantial. Si abandonara mi puesto, el agua contaminada llegaría al palacio y las consecuencias serían catastróficas. Por eso no puedo marcharme de aquí. Pero tú, Link, si crees que las islas flotantes tienen algo que ver con la desaparición de la princesa Zelda, desde luego deberías ir a ver al erudito del historiador que he mencionado, sentado en un anciano Zora llamado Hat. Quizá consigas enterarte de algo que te sirva. Hat probablemente está siguiendo su investigación en el lago Toto, al noreste de aquí. Link, no te imagines lo que me alegra volver a verte después de tanto tiempo. No dudes en visitarme siempre que quieras. Noroeste. Noroeste. Mapa. El lago Toto. ¿Será aquí? No, pero ahí era. ¿Dónde está el lago Toto? ¿Será ahí? ¿Noreste o noroeste? Está en las Islas del Cielo y mandado a dejar, tengo que estudiar, los hechos de historia. No, de hecho, noroeste, ¿no? Claro, sí, sí he desbloqueado la torre. A ver, al norte. Pongamos una runa aquí para saber dónde está el norte. La runa roja me enseñará al norte. Si no me pierdo. Vale. Hay una torre ahí, ¿eh? Y esa torre. Vamos hacia allí. No te ha dicho, vamos. Vamos a esa torre. Igualmente la tenemos que sacar. Así que. Buen prado. Oh, un santuario. Vamos al santuario ese. Vamos a ir descendiendo. Que el golpe no sea tan fuerte. ¿Mi caballo? Aquí no vendrá, ¿no? Pues estamos lejos todavía de la torre. Pero que muy lejos. Bueno, esto creo que es una de estas piedras se levantará y podremos hacer el viaje ya salvo para arriba. Acuoso, nos va muy bien para los región de la Zora.
Aquí hay el hombre del cartel, supongo, ¿no? Se está esto. ¿No está el hombre del cartel? Oh, pensaba que siempre que había esto estaba el tío del cartel, ¿eh? Uy, ahí hay otro. Vale, ahora vamos al mapa. Tiene que empezar la marca. Enviar runa. Ahí está. Vamos a ver qué tal. Uf, las chungas. Este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico. A partir de este punto está prohibido emplear ningún utensilio del exterior. Combate estratégico pilotado. Vale, pero tiene que haber algún objeto aquí, algún arma. ¿Qué me pasa con la última vez que entré sin nada? Vale. Vale. Hostia, qué chulo esto. Espérate. ¿Has visto ese tío? Tira, tira flecha, tira. Que nos acerque, que tiene la maza esa. Me queda sin flechas. ¡Yuhu! Puedo usar esto para romperlos. Eso es difícil, ¿eh? Hostia. Ah, este sí, pues sí que no me había visto, tío. Venga, corre. ¿Me quedan esos dos? Ah, me queda este también. Aquel viene, tío. Hostia, y voy a hacer un perfect. Vale.
Solo quedamos tú y yo. Pero te tienes que no tenga flechas tú. Ya te he olvidado de volver a emplear utensilios del exterior. Ya tenemos 4 orbes ya, podemos canjear también por un... por estamina o por un corazón, vamos a usar estamina, ¿eh? Cuando veamos alguna fuente de hada, tenemos estamina. ¿Y aquí dentro qué había? Podemos usarla adentro. Vale, vamos a... a lo que vamos. Cetro mágico. De 6. Que tampoco quito esto, es de 6, Vale, 4, lo que he dicho. Vale, cuando veamos una diosa le pediremos que nos dé un poquito más de estamina. Medio circulito más. Y así ya 28 santuarios completados. Bueno, poco a poco. Vale, pues seguimos con nuestro rumbo hacia la torre esta. No sé si realmente es donde nos ha dicho Sidon. Teníamos una lágrima aquí, ¿verdad? Vamos a saltarnos todo este trozo. Oye, ¿eso qué era? Podemos rumbo a la torre y después al pueblo ese, ¿vale? No me acuerdo. Bueno, se puede. Esta no se puede. Y esta tampoco. Hostia, el lobo. Vale, este sí, este es el que se construía. Claro, es que lo he visto todo de esto y digo, pero si no había... si no había pared, o sea, no había suelo. Hostia, pues qué guapo se creó, ¿no? Arcadia es. Mira, hablando de diosa. Recemos a la diosa, Ilia. Tú que has superado los desafíos de los santuarios y obtenido los orbes. Dios, más resistencia. Ah, son 5, es verdad. 5 para un círculo completo. Vale, aquí no hay ningún santuario ni nada. Ahí está el Karit. Acudo al mostrador y habla con Caen. Construcción es Karit.
Ayer parecías muy contenta cuando hablaba del tema, creo que estás exagerando. Pero comprendo que te preocupe que Cariel vaya a mudarse sola. Oh, me dijo que últimamente Cariel está más alegre que de costumbre. Te acercas el día que vendrán a buscarla. Puede que se esté haciendo la valiente para no preocuparnos. Deja de comportarte así, por favor. Solo consideras poner las cosas más difíciles a Cariel. Este viaje es una experiencia vital para un gerudo. Despidámonos de ella por todo lo alto y con alegría. Tienes razón, es un viaje muy especial para ella. Debemos darle algo memorable. Oh, buen cliente. Bienvenido a Construcciones Carit. Imagino que has venido a encargar la casa de tus sueños, ¿no? Con nuestro sistema de módulos y habitaciones puedes combinarlos de placer y dejar la casa a tu gusto. Sin embargo, siento comunicarte que ahora mismo no estamos abiertos al público. Pero si eres... ¡Eres tú, Lin! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces a ti? La aldea Arcadia es un lugar feliz y próspero. Ahora más que nunca es una aldea donde la gente de todo el mundo puede vivir con le plazca. Si sabes que tenemos una hija, es igualita a mí y tan adorable. Mi Cariel. No te pongas sentimental ahora, Carit. Perdona, estamos un poco liados ahora mismo, como habrás visto. Ken, voy a volver al trabajo, pensaré algo para Cariel. Cariel se independiza. Lo lamento, pero no estamos abiertos al público ahora mismo. Siento que estamos tan ocupados justo cuando vienes de visita. Hacía tanto que no nos veíamos. Pero ahora mi marido y yo tenemos que prepararlo todo para la mudanza de nuestra hija. Bueno, sí, no, tampoco voy a molestar. ¿Y esto qué es? Lo recogí pensando que tenía algo de valor, pero tal vez no sea más que una roca extraña. Será mejor que encuentre pronto algún pringado al que... Pero ¿acaso quieres la construcción, chico? Si quieres usar el monorraíl, tendrás que pagar por ello. Son 20 rupias por usar el monorraíl sin excepciones, pero todo tienes que pagar la primera vez. Es un chollo, ya que podrás subirte todas las veces que quieras sin pagar. ¿Qué me dices? Vamos. Dale un golpecito para que se active y otro para que se detenga. Usa cuanto quieras. Pero esto... ¿Esto dónde me lleva? Espérate. Oh, qué chulo. Hostia, vaya. Muy grande esto, ¿no? Oye, ¿la torre dónde quedaba al final? Lo rojo. Nosotros seguimos nuestro rumbo, ¿eh? No nos mareen, que si no... No avanzamos. Pero este era el bosque donde había unos guardianes tremendos, ¿no? Hay un santuario, ¿eh? Este es el de Sidón, ¿no? Sí, el de Sidón. ¿Y esto aquí podrás construir lo que tú quieras o qué? Esto está por alguna razón aquí, ¿eh? Ir avanzando el pueblo aquí. Por nada, pero esa roca tiene una pinta de romperse que no veas, ¿eh? De enemigos. Vale, sale el sol. Yeah.
Vale. Oh, está abierta. Es una trampa, no está en la consola. Un momento, ya nos habíamos visto en otra atalaya, ¿verdad? Vino pitando. Pero tú también te has dado prisa, ¿eh? Vienes a echar un vistazo a esta atalaya. Has llegado a un mal momento. Menudo lío ahí aquí montado. ¿Y eso? Ese monstruo volador se ha llevado a la terminal de la atalaya. ¡Maldición! Esas alimañas son amigas de lo ajeno. Si no habrá forma de reparar la atalaya. Dame eso. ¡Ah! ¿Dónde está? Este dragón. ¿De dónde se ha ido el bicho, tío? Estoy bien. Me la llevo. Justo terminó en el interior de la atalaya. Repara la atalaya, se ha dicho. Aprieto un poco por aquí y ya. Esta vez está quedado bien asegurado. Si no volverá a llevar ningún monstruo. Gracias a ti, al fin he podido reparar la atalaya. Qué grande eres. Pues venga, la activamos. Así encontramos el lago Toto ese que nos había dicho Sidon, donde está el Haz ese. De hecho, noroeste o noreste. Me tiro al norte, pero... De dragón, ¿no, guapo? Rastreemos el mapa. Lago Toto. Lago de Akala. No tenemos nada. Lago Achin, Lago En, Lago Daron. Dijo Toto, no Octo, ¿no? Luego calavera todo. Y que está aquí abajo, ¿eh? Me he pasado de vuelta. Sí, está por aquí. Creo que está aquí. Vale. Bueno, tenemos esta torre. Eso lo montaremos ya. Mira, hay un santuario ahí.
¿Lo localizo? Ahí. Mirar si que llegó a ese. Vamos a ver. Otra prueba igual. Combate estratégico persecutorio. Ah, que les da golpes, tío. ¿Van a por él o qué? Curioso. ¿Unos cuantos hay, eh? Salen de aquí, ¿no? Bueno. Hostia, vaya vara lleva este. También puedo traerlos aquí, ¿eh? Me voy a ir a por ellos. Mira, mira, se ha esquivado. Un golpe, tío. ¿Qué mata un golpe? Ah, no puedo comer nada. Manda una hostia, me han dado duro, ¿no? Ahora ellos no cruzan esa línea. Es difícil, ¿eh? ¡Ah, coño! ¿Dónde la vuelta, no?
Por atrás no se lo pongo porque por atrás si se lo pongo me pincho yo. ¡Ay, arco! No, 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 tío, no vayas para ahí. Ese es tonto. Pongo más. Claro, hostia. Si lo cojo lo puedo meter adentro también yo. Venga, por ellos. La lía. Que ahora viene el otro tío, de verdad. Rumba estos. Mierda. Aquí no viene, ¿no? Ahora el tío va. Sufrimiento aquí. Es que me haya pegado el golpecito, me ha fastidiado, vamos, por completo. ¿Eh? Cuidado con los pinchos, ¿eh?
Hostia, es que el palote que lleva este Enderman. Me da desde... Se ha quedado groggy, ¿eh? Tú, funciona. ¿Esa la flecha? Joder, qué rápido es. Más rápido que yo. Y solo me queda este, ¿eh? Hijo de troll, tío. Aquí es medio inútil, ¿eh? Con el cacharro ese. Aprovechad que estaba ahí el otro tumba este. Me estaba rompiendo el rumba. Vale. Darme mis corazones, por favor. Gracias. Hay un montón de cosas más por usar, ¿eh? Lo que pasa es que me ha condicionado un montón el dejarme un brazoncillo ahí solo.
Lanza de capitán, esto sí que descartamos algo. Vale. Lago Toto. ¿Y dónde pararás? Coloc. Eso te compí. No puedo combinarlo, mi madre era. Sería la hostia. ¿Imaginas? Ese árbol es malo. No tengo hacha. No es malo. Es que como resaltaba demasiado, parecía... Una bajadita, ¿eh? No vas a marear ni nada. Tranqui, hombre. Hemos hecho la mitad del camino. Veo un enemigo por ahí, me está acechando, ¿no? Ya estás con tu amigo. ¿Vale? Un esqueleto de Bokoblin era. La posta... ahora me la dan como vista ya. Vale. Hostia, no era el santuario que pensaba. Esta runa la quitamos. Vamos a ver si nos alcanzamos a lo más cerca posible a la runa roja, que es donde hemos marcado, que posiblemente esté el lago Toto. Este capítulo tampoco lo vamos a alargar demasiado más. Si pilláramos una lágrima. Hostia. Está bastante grande, ¿no? Está custodiada. Ah, caballitos. Ni ni aparece. Vale, esta montaña. Puerta de Acala es esto, ¿no? Yeah. Oh.
10. Es el caballo que teníamos en... en Breath of the Wild. Híjole, que se ocurra la idea, tío. Primo, ¿qué es? Vale, vamos, viento. Vamos a sur, bien. Hostia, perdón. Esa del tri. Hostia, aquí no salimos, viento. ¡Corre! Amenaza para la paz de Akala. Tenía que coger otro camino. Podemos subir. Te dejo aquí. Rompí. Bien. Destello ese, teníamos que ir a verlos, a ver qué son. ¡Te acuestes! ¡Nada! Se me ha roto el arco. Si usamos fruto de cuarzo, esto lo limpiamos, ¿eh? Pero merece la pena.
hasta qué punto merece la pena eso. Y si hubiera una cueva o algo, pues sí, que lo limpio y entro, pero... ¡Venga! Sin más esfuerzo. ¡Sale la torre! Otro igual. Vamos por aquí, es esquivarlo. Va, si no me ve. Me ha visto. Hacer lo que quiera. ¿Cómo se fruto esto? Bien. Genial, hemos desbloqueado dos torres. Bueno, eso voy a pedir. De aquí lo utilizamos el lago Toto. Vamos a ir ahí arriba, ¿no? Hostia, la esferota está aquí. Qué guapo. Mapa del cielo. Hago todo. Allí. Tiene que estar encima ya, ¿no?
Vale. Aquí tenemos que buscar a este hombre. Está aquí al lado. Terrible, ¿eh? La vuelta que hemos dado. Bueno, hemos sacado dos torres, eso es lo bueno. Medio mapa visto. Bueno, pues lo dejamos aquí, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. En el siguiente hablaremos con Haz y averiguaremos cómo solucionar el tema este de la putrefacción esta del agua, el barro este que está cayendo, que está manchando todo y que a los Zora les está afectando mucho. Ya ves, averiguamos algo de Zelda e incluso quizás a ver si conseguimos conseguir algún meteorito de esos que caen, a ver si averiguamos qué son. Espero que os haya gustado este vídeo y sabéis, like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.